portada, pues hoy es el día de hablar qué más la pasa a la niña. Como hoy es 28 de febrero y es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pues hemos decidido de que hoy esté subido el vídeo. Así que intentar que comprenderme un poco, que esto es bastante duro para mí, pero quiero que haya un vídeo en el que conste. Y también pediros que compartáis con todos vuestros amigos, que digáis que si se pueden suscribir al canal, porque cuanto más gente seamos, más fácil va a ser que ayudar a la niña. Y ahora os explico más, ¿vale? Pues la niña tiene 7 años y hace unos meses que nos han encontrado un diagnóstico. Hasta ahora no sabíamos qué la pasaba. Ya sabéis que no tiene una evolución igual que el resto de los niños. Llevamos así bastantes años, con muchísimas pruebas, pero muchísimas, muy invasivas. Nunca han encontrado nada. Y ya os contaré todas las pruebas que llevamos a cuestas de la pobrecilla. Y al final han encontrado que es una alteración genética, es propia, no viene ni de su padre, ni mía, de ningún familiar. Esto lo ha creado ella, su cuerpo, y solo si ella tuviera capacidad del día de mañana de tener familia, pues sería portadora a ella. Y bueno, pues es un caso bastante raro. Este gen es un gen, el BCL11B, ni siquiera tiene nombre. Es la única que lo tiene en España. A nivel internacional solo existen 9 casos. Todos son niños. El que es más mayor está entre los 12 y 14 años. Yo he autorizado para que también esté incluida en la base de datos, para que conste de que hay una niña en España que tiene 7 años. No van a saber más, pero al día de hoy no sé nada de este gen. Lo único que nos han dicho es que a lo que afecta, que es a lo que han encajado en ella, y la verdad que encaja en todo, es en el desarrollo global, en el lenguaje, el problema del esmalte, el esmalte dental, también lo de problemas de inmunidad, también la llevan en un hospital con referencia, y bueno, la espasticidad también, que ya sabéis que utiliza los DAFOS. La verdad que en todas las patologías que conlleva este gen, pues todas las tiene. Entonces sí, encaja bastante. Yo ya lo he planteado en varios especialistas de genética para quedarme conforme con el diagnóstico. Hasta el día de hoy es claro que sí. Yo aún así, como aquí nos han dado el alta y no van a tener un seguimiento con ella, cada uno lleva su campo, el traumatólogo con un traumatólogo, no, nadie se junta. He solicitado estar en un hospital de referencia con un equipo multidisciplinar, por eso fui el otro día a hacer gestiones, pero hasta que no lo consiga no voy a decir mucho más. Esa es mi lucha ahora mismo. Si no lo consigo, ya tengo otro planteamiento que seguir. Yo a la niña no la voy a dejar así. Yo quiero que tenga una calidad de vida. No voy a esperar a que me venga a dar las cosas, que a lo mejor luego no vienen, pero quiero adelantarme y dar la calidad de vida como todas las madres lo hacemos. Esto es un camino duro, difícil. No teníamos bastante ya con la esofagitis que nos ha venido todo esto, pero es algo que vamos a tener que estar llevando y llevar ella el resto de su vida, y es complicado.
no hay una situación fácil en casa, la niña es muy intensa y nos lo pone muy difícil a ti. Por quitar un poco de hierro, porque que si no, no quiero que sea un canal de pena, lo he dicho muchas veces, pero este vídeo es fundamental para, por si en otros sitios quieren buscar si hay alguien más, ahora sí que va a aparecer. Yo no he encontrado a nadie en que poder ponerme en contacto. Y si alguno lo padeciera, pues aquí consta y yo los comentarios hasta el día de hoy les tengo abiertos por si se tuvieran que poner en contacto. Y esto está pensado para y por ella. Ya os dije que es un canal que decidimos abrirle por esto. Y que solo va a ser estos vídeos, ya sabéis que al final vamos a hacer una dinámica del día a día, no quiero, ya lo sabéis, un canal así de penas, pero mi vida conlleva esto, entonces no puedo hacer otra cosa, mi vida es así y es una lucha constante en el que si queréis estar aquí va a ser de todo, no va a ser solo, ya os digo que va a constar estos vídeos, no voy a hacer más, luego va a ser pues como los anteriores, de estar sin parar o días más y días menos, como el resto de las familias, que tampoco hay muchas más variaciones y ya está. Gracias por suscribiros al canal y el que no lo esté, pues que se venga al canal, que activar la campanita. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Besito.